entonces? Al cabo de muchos años. Pasó por allí un señor. Un señor de muchos años. Más o menos como yo. Sacó una guitarra vieja, vio al ruiseñor y pensó: cuando el ruiseñor no canta, algo tiene el ruiseñor. Por eso, con voz muy dulce, entonó él esta canción. Las aceitunas del olivar son del olivo y nada más. Las aceitunas del olivar son del olivo y nada más. El ruiseñor le escuchaba. Oí lo que contestó. Hace tiempo sí cantaba, mas ahora no puedo, no, que los olivos plantados ya son de un solo señor. Si tú no puedes cantarlo, cantarlo yo he por los dos. Si la calandria se ha muerto, para eso estoy vivo yo. Las aceitunas del olivar son del olivo y nada más. Los olivos son del amo que se los dejó su abuelo. ¿Y a su abuelo quién? El abuelo de su abuelo. ¿Y quién plantó los olivos? El abuelo de mi abuela. Las aceitunas del olivar son del olivo y nada más. Las aceitunas del olivar son del olivo y nada más. Por las Vegas de Jaén, hasta 40 mochuelos y el capataz que los manda. Todos visten un vestido, todos calzan un calzar. Si no era el mochuelo malo, porque era capataz. ¡A la mochuelo! ¡Al olivo! ¡Olivo del olivar! Olivar de los abuelos, qué lío a desenredar. Las aceitunas del olivar son del olivo y nada más. Las aceitunas del olivar son del mochuelo y nada más. Amen.
Sigue los consejos del perro pastor. Cualquiera tiempo de Cauni fue mejor. Los borregos son los hombres que dan el televisor, que es el balar. Allí balan los más chicos y los grandes, por más grandes... Quiero suez de naranja. Yo delicioso limón. Yo quiero una lavadora. Yo quiero un televisor. Y al cao quiero yo. Y yo la cartera quiero. Me gusta con intellado. A mí me gusta más, ama. Las novelas del oeste mucho más bonitas son. ¿Y dónde te dejas mis? Con concurso cenicienta para los años 70. Y además de cenicienta, si desconsolada estás y buscas media naranja, el pueblo la encontrarás. Somos cuatro amigas normales. Y deseamos correspondencia con chicos de 40 a 50. Católicos, apostólicos y romanos, con el servicio militar cumplido, honrados y formales, que pretendan casarse por la Iglesia. A ser posible, españoles, solitarias. Somos tres amigos normales y deseamos correspondencia con chicas de 40 a 50 años, católicas, apostólicas y romanas, con el servicio social cumplido, honradas y formales, que pretendan casarse por la Iglesia, a ser posible, españolas, solitarios. Dice la madrina. El caballo ligero hacia casa encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que viene de lejos del dolor de la muerte a extenderte los labios con un beso de amor. ¡Qué! ¡El placer que nos une! ¡Queremos ser felices! Pues nada, mozuelo, vive, que si así vives feliz, muy bien decirlo tú puedes. Formad llama del baile si estáis dentro de la rueda, que la orquesta se impacienta por decir algo que queda. Cayó, 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 c
navideño, reinar después de morir. Mi más cordial enhorabuena por su carta. Mujeres como usted son las que España necesita. Pero el tiempo apremia y nos es imposible leer tantas y tantas cartas como llegan a nuestro espacio. Y el programa sigue adelante. Y ya tenemos en nuestro estudio doña Juana Sánchez, acompañada de su desconsolado esposo, don Jorge Rebollero. En mi nombre y en nombre del programa Reinar después de morir, mi más cordial enhorabuena. ¿Está usted contento, don Cosme? Comprendemos su emoción. Pero de todas formas, en unos instantes verá transformada la cabeza de su difunta esposa en la de una auténtica reina. Gracias a las prestigiosas manos del insigne diseñador de la moda de Aguilar, Monsieur Pierre de la peluquería Chapita. Y aquí tenemos ya la lista de regalos para esta semana. En primer lugar, un magnífico entierro de lujo con alfombra, coche mortuorio, tres curas y cuatro velones. También tenemos esqueras mortuorias, brazaletes negros,
una maravillosa tumba de siete cuerpos y como... ¡Claro que sí, don Jorge! ¡Ustedes lo merecen todo! ¡Ustedes son formidables! Y ahora, señoras y señores, llegamos al momento culminante de nuestro programa. ¡La coronación de doña Juana Sánchez! Sí, señoras y señores, una reina, una auténtica reina. Y ahora, don Jorge, prepárese para la última sorpresa de esta noche. ¿Preparado? Usted tiene un hijo en la mil, ¿no es así? Juanito. ¡Juanito! ¡En Murcia! ¡En Murcia! Pues sí, señoras y señores, la sorpresa que Televisión Española tenía reservada es a su propio hijo, que espera detrás de esa puerta con un maravilloso talón de caoba. ¡Adelante, Juanito! Señoras y señores, verdaderamente emocionante esta escena familiar cargada de amor, llena de ternura. ¡Qué cuadro para una madre! Si doña Juana levantara la cabeza, pero estamos seguros que ella desde el cielo contempla emocionada esta escena familiar. Al final de nuestro concurso, reinar después de morir. Don Cosme, Juanito, ya puede meter a doña Juana en el ataúd. Ya no nos queda sino decirles adiós y que sigan tan unidos como hasta ahora. Y recuerden a esa mujer, esposa y madre, que como una auténtica reina, a todos nos mira desde el cielo. Si lo pasaste muy mal... ¡Reinar después de morir! Pero si no, repito, reinar después de morir. Y si no tiene un perrito que le ladre, reinar después de del paso de los siglos, de guerras y homicidios, de vicio y corrupción. Thank you.
Hello. Hello. Padre, ¿cómo está? Padre, ¿cuánto tiempo te dejé salir de aquí? Malinga tu irritación. Me condo bien amado. No tienes por qué estar triste ni acongojado. No ha habido tal derrota y estás equivocado. Los bárbaros del norte, cuya cultura alabo, se muestran favorables a firmar el tratado. Tus palabras no bastan para aliviar mis penas. Firmar una alianza a mi pueblo condena. Arrastrar eslabones de una dura cadena. ¿Mas qué tratado es ese? Decidme, ¿qué alianza? Invaden mis adentros negras desconfianzas. El destino prepara mil turbias asechanzas. Los bárbaros lo muerden. ¿Te lo tomas a champán? Ah, champán me lo tomo, pues no vean tus palabras. Y el mal mínimo como me compro en gran paso. Más gracias a los dioses, dejo en la compañía del bárbaro cielo y de la esclava y mía. ¡Salve de coro! ¡Los agricoros te saludan! Yeah.
Amable de tu parte, gracias. Si gustas, podemos pasar al salón.
insisto, tú primero. Por favor, siéntate cómoda. Gracias. Thank you.
Ya lo sabes. El perro es el mejor amigo de los niños. Pues sí, ciertamente los perros y los gatos no se llevan tan bien, ¿no? ¡Tienes dos perros! No, tonta, ese es el mío. Escúchame, no tiene importancia realmente, yo misma los confundo. Realmente son muy parecidos. Si gustas, podemos tomar el té. No, por favor, no te molestes. De ningún modo, no hay molestia alguna. ¡Cállate de la madre, como siempre! Hola, pequeño. Eres muy guapo. Ese es el perro. Perdón, nada. Hola, pequeño, eres muy guapo. Y muy inteligente. Será tan inteligente como su padre. Sí, y casi tanto como el perro. Cinco lobitos viene la loba y cinco lobitos detrás. Quiero un palomero, un
pintaba con el pelo, y encima de un camarero, la cueva de el pulmón. Y el conde de Trovajero, un trompero, de una forma y todo lo sé. Ven y ponga la cámara en la esquina y ponga el centro. ¡Yo vengo! A ver, si llegan los cuerpos, los cuerpos, los cuerpos de la capital. Pues yo creo que sí. Bueno, estoy seguro de que sí. ¿Y quiere usted explicar a nuestros televidentes qué táctica empleará su equipo para lograr ganar esta gran final? Pues creo que todos nuestros seguidores habrán venido observando. La táctica será la misma de todos los años. El cerrojo. Muchas gracias, señor Arturo. Nosotros pensábamos lo mismo, pero queríamos oírlo de su propia boca. Sí, señoras y señores, para que el Real Madrid haya podido llegar a esta gran final y quedarse solo en el campo, la táctica empleada ha sido el cerrojazo. Ya cerrojo regalado, no le mires el diente y en estos momentos saltan al terreno de juego los jugadores del Real Madrid. ¡Madrid! 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 Queremos indicarles que ha habido algunos cambios en la alineación. ¿Qué? No de jugadores, sino de puestos. Ah. Por ejemplo, el número 5 que jugaba de extrema derecha seguirá jugando de extrema derecha. Y el número 4 que jugaba de extrema izquierda jugará de extrema derecha. Por lo demás, la alineación sigue igual. Y en estos momentos comienza el partido. El delantero centro pasa a la extrema derecha. La extrema derecha avanza, sigue avanzando. Pasa a la extrema derecha, avanza, sigue avanzando. Pasa a la extrema derecha, sigue avanzando. La extrema derecha avanza, pasa a la extrema derecha, sigue avanzando a la extrema derecha. ¡Se interna la línea penalti! Maravillosa, señoras y señores. Maravillosa esta espléndida jugada. ¿Qué jugada la de la extrema derecha? La extrema derecha avanza, sigue avanzando. Pasa a la extrema derecha. La extrema derecha avanza, pasa a la extrema derecha. ¡Qué dominio de la extrema derecha! ¡Sigue avanzando la extrema derecha! ¡Avanza, sigue avanzando! ¡Pasa a la extrema derecha! ¡Si tengo la línea de penalti! ¡Se prepara para tirar, tira! ¡Gol! Más alegre vivirás.
La locura, 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 la loc
emoción, la confusión, la alienación, la integración de la emoción y en la insubordinación. Nación a la información, la perversión de la inflación, la edición, la inquisición, la violación y la razón. Conozco mi crimen y me arrepiento. Salvad mi alma,
Vos, que sois ministro del señor... No. Yo soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio. Mis palabras sacrílegas aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado de sangre. Estoy irregular. Pedid a Dios misericordia y esperad. Cerca de aquí vive un santo penitente. Pedid a Dios misericordia y esperad. Cerca de aquí vive un santo penitente. Podrá absolveros. Está prohibido acercarse a su mansión. ¿Qué importa? Yo, que he roto todos los vínculos, yo que a las montañas fui, ¡volvió a la palabra! Voy a llamarle al punto. ¿Quién se atreve a llamar a esta puerta? Respetad este asilo. Hermano, es necesario salvar un alma, socorrer a un moribundo. Venid a darle el auxilio espiritual. ¡Imposible! ¡Ahora no puedo! Hermano, por el amor de Dios... ¡No! ¡Retirad! ¡Es indispensable, hermano! ¡Socorro, socorro! ¡Huid, temerario! ¡Cielo! ¡Temer la ira del cielo! ¡Una mujer! ¡Qué acento! ¡Es un espectro! ¡Imagen atada! ¡Leonor! ¡Leonor! ¡Leonor, qué escucho! ¡Mi hermana! ¡Dios! Es don Álvaro. Conozco su voz. Él es... ¡Don Álvaro, don Álvaro! ¿Tú por aquí? ¡Ocuria! ¡Ella es! ¡Estaba aquí con su seductor! ¡Hipócrita! ¡Leonor! ¡Leonor! ¡Cielos! ¡Otra voz conocida! ¡Más que veo, veo, veo! ¿Qué ves? ¡Ves al último de tu infeliz familia! ¡Hermano mío! ¡Alfonso! ¡Toma! ¡Alfonso de tanto rechazo! ¡Recibe el premio de tu deshonra! ¡Muera vengado! ¡Desdichado! ¡Desdichado Lutier! ¿Qué hiciste? ¡Leonor! ¡Leonor! ¡Eres tú! ¡Tan cerca de mí estabas! ¡Ay! ¡Aún respira! ¡Aún palpita que el corazón todo mío! ¡Ángel de mi vida! ¡Vive, vive, yo te adoro! ¡Vida mía! Desde el día, desde el día, que ayer por fin sí, que ayer, muerta, cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua. Pero vos cajaron los árboles, un cucú cantaron para que pueda besarme, cuando esté lejos de ti. Dice el padre Antonio Vicente en su libro Manual de las Escuelas de Perfección Cristiana y Reforma Social, Valencia 1898. ¿Procurarán las escuelas de reforma social en los círculos católicos obreros? Aumentar las asociaciones voluntarias siguientes: Asociación para la Enseñanza del Catecismo, Asociación para la Comunión Reparadora, Asociación para evitar la blasfemia, la profanación del día festivo y la exhibición de letreros y láminas obscenas e irreligiosas. Asociación para la enseñanza espiritual, el auxilio de enfermos y la congregación de la buena muerte. Tan popular en otros tiempos. ¿To be o no to be? Oiga, joven, ¿qué vamos a hacer? ¡No puedo más! ¿Qué es eso de no puedo más? ¡No puedo más! Yo a veces también me he sentido desesperado de la vida. ¿Y sabe cómo lo he arreglado? Con el trabajo. Sí, eso es. Trabaje, trabaje hasta agotarse, hasta caer rendido. Y cuando llegue a su casa, no le queden ganas. Pensar en nada. ¡Father! ¿Cuánto tiempo hace? Espere. Espere, alto. Se me ha ocurrido algo. Es una gran idea. Jamás ha fallado que yo sepa. Alístese en la legión.
No quiero gritar, enrede, fortifica, no quiero ser esperando al son de los tambores. Rom, pom, rom, pom, rom, pom, pom, pom. Una vibrante marcha militar esparce sus alegres notas por el aire. ¡Ondea una bandera! Usted caminará militarmente con satisfacción del deber cumplido. ¡Alto! ¡Epo! El trabajo es tan necesario al hombre como el comer, el dormir o el respirar. Joven, lo que usted va a hacer es un acto de insolidaridad. ¿No se ha dado cuenta que todavía puede ser útil de alguna forma a la sociedad? ¿Cómo? Piénselo, alguna forma habrá. ¡No se me ocurre nada! ¡Piénselo, piénselo! ¡Haga un esfuerzo! ¡Piénselo, piénselo! ¡Sí! Hay una forma, sí. Sí. Ya sé cómo ser útil a la sociedad. ¡Lo veré! ¡Pon! Emigraron a Europa 192.299 españoles. ¡Os quejáis de vicio! En 1965, emigraron a Europa 181.278 españoles. ¡En mis tiempos os quería llover! En 1966, emigraron a Europa 130.700 españoles. En este mismo año había 7.165.000 españoles que ganaban menos de 2.500 pesetas al mes. En la temporada de verano, parte lo mejor de nuestra alta sociedad va hacia el norte para pasar vacaciones en San Sebastián, Zarao, Villaviciosa, etcétera, 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 etcétera. Estas bonitas ciudades acogen con su simpatía tradicional a la florinata de nuestra juventud. Bueno, este año han pasado la temporada de la vendimia, la temporada de la remolacha y la de la plantación de arroz en Francia, unos 100.000 españoles. La temporada ha resultado tanto más animada que en años anteriores. Sin embargo, por parte de los empresarios del campo, se ha intentado varias veces ante el Ministerio de Trabajo que pusiera trabas a este movimiento de obreros agrícolas. Con el fin de no tener que elevar los salarios pagados en España. Colón, Hernán Cortés y Pizarro fueron nuestros primeros emigrantes que marcharon a tierras extrañas y en su pecho un estandarte con los colores de España. Vosotros sois los colores del siglo XX, los Pizarros, los Corteses, que os sirva de ejemplo y a ver si como ellos traéis la honra y lo que hay que traer. Sobre todo no olvidéis lo que hay que traer. Según el Ministerio de Comercio, el importe de las transferencias hechas por los trabajadores españoles en el extranjero ha alcanzado, en 1967, la cifra de 325 millones de dólares, es decir, el doble de lo que reportó la exportación de naranjas. ¡Sobran las palabras cuando las lágrimas abran! ¡Viva lo que hay que traer! ¡Viva! Y no olvidéis que aquí dejáis a la patria. ¿Eh? ¡La patria! ¿Eh? ¡La patria hispana, compañía de seguro! Thank you.
bien, bien, bien.